Pensado en algo que podía hacer que nos relajáramos un poco más en el escenario. Soy bastante estructurada y que necesito siempre que me estén marcando todo. El primer día que vinimos, yo llegué y lo primero que hice fue decirles que tenía un inconveniente por el cual yo había cosas que no podía hacer. Tengo muchas cosas que sacar para afuera. Que venimos de una estructura bastante conservadora de la formación coral, bastante quietos, no solamente con el cuerpo, sino también con las ideas, con el alma, etc. Dejar de pensar tanto para ser más espontánea con las actitudes y con la voz. Tener este permiso y esta libertad de sacar para afuera imágenes, sensaciones, movimientos, sonidos. A mí en lo particular me sirvió y creo que como grupo nos hizo crecer. Es divertido, que no lo van a poder creer. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros no nos vamos a esconder. De golpe parece una broma, pero esto no rima ni en joda, no rima ni en joda, pero esto 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 no rima ni en joda. De poder hacer lo que uno siente, de lo que uno quiere, sin miedo a equivocarse, y es un disfrute total todo el tiempo. Para mí fue tan liberador que dormí la otra vez, la otra clase, que no escuché despertador, nada, porque me trajo una paz, una liberación del cerebro, que sí. Siempre duermo medio así. Fue divertido, fue profundo, se pueden sacar muchas emociones, uno puede realmente demostrar lo que siente, lo que quiere y disfrutarlo. Es... En realidad, después de haber terminado hoy, me doy cuenta de que hice absolutamente todo lo que me pidieron, sirve a poco, con paciencia, nos estimularon y nos dieron la posibilidad de poder expresarnos. Algo muy importante para mí. Muy feliz por la experiencia, recomiendo altamente la actividad porque es muy liberadora, es muy sanadora, inclusive si hay algún ruido en algún momento del taller, se acomoda
todo es como muy mágico. Sin saber cantar y a través de unas señas aprendidas podemos hacer sonar un coro casi polifónico. Suena porque todos pudimos poner lo que teníamos adentro en nuestra voz, en nuestro movimiento, en nuestros gestos. Seguro que no somos los mismos que llegamos. Algo bastante han dejado dentro nuestro. En todo momento fue un clima de bastante libertad. El que tenía ganas y el que se daba el permiso lo hacía y... A mí me encantó, lo disfruté un montón. Es la primera experiencia que tengo en este tipo de actividad. Un desastre. La verdad, no venga nadie. Esto no lo pueden hacer. Porque si lo hacen, van a caer. Es una experiencia muy linda, de mucha comunicación, de mucho aprendizaje. No se lo pierdan, háganlo, los chicos son geniales, los recomiendo y traten de hacerlo porque es lo más. Yo lo pasé muy bien, tengo ganas de seguir. Sentí que podía volver a jugar sin ninguna crítica desde afuera, ni la más importante para mí, la desde adentro que tenemos todos, nos ayudaron a eso, a descubrir de nuevo que podemos jugar y aparte hacer. Bastante misteriosa, no solamente por lo que hace, sino también a los equipos que representa. Entonces, ese misterio lo guarda en su carne, lo guarda en el alma. Entonces, cuando comen su carne, está llena de misterio. Está, pero terriblemente, hablando del misterio, pero está, es terrible porque lo que tiene es pasar un arco y hace así, sí, 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 sí. Sí, 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 sí
La verdad fue todo muy loco.